Entonces, dámela. ¿Qué? Sube. Sube a cerco. Sube a cerco. Sube a cerco. Sube a ser conmigo, hermano. Me salió mal pronunciado, pero bueno. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverás. No volverán tus ojos tan abrados. Sube a nacer contigo, hermano. Mira, vente del fondo de la tierra, labrador de que el pastor callado, tomador de guanacos tutelares, albañil del antaño desafiado. Estoy leyendo aquí y en una parte dice, la primera estrofa, dice: no volverá tu voz enfurecida. Yo siempre había escuchado endurecida, por eso me desconcentré. ¿Eh? Ya, de nuevo. Aguador de las lágrimas andinas, con lleno de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Reina, me compra de esta nueva vida, vuestros viejos dolores enterrados. Esa parte estoy omitiendo uno de los, porque no me dan los tiempos, estoy cantando esa última parte y sabemos que se traslapa esa parte, ¿cierto? Te suben a hacer conmigo, hermano, pero no está haciendo suben a hacer conmigo, hermano, oh, ¿cierto? Oh. Y por eso algunos son. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme. Aquí fui castigado. Porque la joya no brilló. O la tierra no entregó a tiempo la piedra. Lo que pasa es que, claro, en algunos coros ha sido históricamente Mario Mutis quien le ha hecho la segunda arriba, ¿ya? Por ejemplo, en el arriba, no volverás y no volverán, ¿ya? Todos los no volverás y los no volverán. Tengo entendido que el gato originalmente hacía la voz de abajo. Entonces, ya, lógicamente para descansar la voz, me imagino. Porque recordemos que esta canción es parte de una gran obra. Que en general la tocan todas. ¿Ok? Y bueno, ¿dónde quedamos? Quedamos en... Claro, y también, por supuesto, en Aquí fui castigado. Aquí fui castigado. No estoy con voz completa ahí. Aquí fui castigado. Chura, no salió muy afinado, pero en general hacía esa voz abajo, ¿ya? Pero yo lo estoy haciendo arriba por, digamos, porque ya estoy en tono alto y bueno, me imagino que uno se lanza y ya, eso lo sé. Lo sé. Bueno, de nuevo. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme.
comentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Bueno, también en esta parte. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. No. Yo vengo. Bueno, eso lo suena. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Y claro, ahí tengo entendido que también Mario Mutis le hacía arriba la segunda. Bueno, o quien hubiera estado a cargo de esa voz en las distintas versiones. Entonces, pero no importa. Ah, no. La corté. Bueno, se supone que es igual que la intro. Aunque yo prefiero acortar esa parte, no sé. Se me hace muy latera tocar de nuevo la intro completa. No sé si en algunas versiones la han hecho así los mismos Jaivas, pero bueno. Contadme todo, cadena, cadena. No. Contadme todo, cadena, cadena. Eslabón, eslabón. Bueno, esa parte, no sé, siempre me tiento a... Contadme todo, cadena, cadena. No, sí. Cadena, cadena. Me estoy desafinando, José. Contadme todo, cadena, cadena. Y ahí me dan ganas de decir: el galeón español. Y empezar a tocar con tere, 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 tere. Pero con algún tono que le haga. De la canción esta que tocan los cumbieros. No sé si la sonora de Tommy Rey o la sonora para Palacio. O... Bueno, quien toque esa canción. Pero nada que ver, nada que ver. Ya, bueno, desde niño yo he tenido una especie de alma de DJ, de verdad, sin saber que eso era de DJ. Me gustaba en mi mente juntar canciones que no tenían nada que ver, pero sí calzaban o en el acorde o en el fraseo, en las vocales, o en las palabras mismas, y muchas veces coincidían ambos tono y frase, y bueno, estoy hablando por hacer. Ya, sigamos. Me perdí esta del tono. Eslabón. No, eso la verdad impuse mal. Lo que pasa es que, como les digo, así como en el primer ensayo que hice hace un rato, mal de la garganta y sumado a mi mala técnica, entonces impuesto de alguna manera extraña y de hecho no me está acomodando, no me siento cómodo. A diferencia de otras veces que sí tengo bien la garganta y a pesar de que impuesto mal, me siento más cómodo y por lo tanto puedo resistir cantando bastante tiempo. Al menos eso es lo que yo creo. Pero de nuevo. Contadme todo, cadena, cadena. No, es desafinadísimo. Eslabón a eslabón. Paso a paso. Afinad los cuchillos que guardasteis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano. Como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y déjame llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Bueno, ahí me anduve pasando de tono. Bueno, en varias partes. Pero eso sumado, por supuesto, al... Ah, no sé si les conté que estoy con mi
cuatro chiles suelanos con un cejillo aquí. Ya. Y claro, claro, justamente esa parte como que fatiga la voz, por lo menos a mí que no tengo la técnica, y claro, ahora comprendo por qué le dejaban la parte, o sea, no es que ahora la comprenda, siempre, o sea, desde hace bastante tiempo lo sé, desde hace años, desde hace horas, días, años, edades ciegas y siglos estelares, que lo sé, pero claro, se hace más patente cuando uno lo interpreta, más que solamente mirar o escuchar, en realidad. Entonces, era... Y déjame llorar horas, días, años. Si es que esa es la segunda, vamos a hacer. Bueno, habría que sacar una más grave. Porque sé que esa parte no la... La parte aguda de horas, días, años no la cantaba el gato. Ni tampoco la canta quien la canta ahora. Pero supongamos que era así. Y déjame llorar horas, días, años. Edades ciegas, siglos estelares. Y lo otro es que tengo que practicar el silbido, porque la idea en realidad era que, y en algún momento como que casi la sacamos, creo que la tocamos por ahí, una primera pincelada con el dúo que hacía con mi amigo Gonzalo, en algún momento cuando tocábamos en la calle y en los restaurantes. Pero parece que el tono iba a ser distinto. Más que todo porque creo que lo íbamos a ajustar a la quena. Hasta el momento tengo que mandar a hacerme una para tocarla en el tono original, pero de manera más cómoda. Pero de todas maneras, tengo las notas. En algún momento voy a hacer un tutorial de las quenas, o mejor dicho, de las distintas tonalidades en las que se puede tocar este tema en la quena, ¿ya? Eso ya lo tengo listo, en algún momento lo voy a sacar, o sea, voy a grabarlo y sacar a la luz, ¿ya? Y ahora, dejo la idea para que alguien se adelante y sin problemas me ahorran el trabajo de hacerlo. Bueno, mientras tanto es el humilde ensayo, grabado por supuesto, en el 4 chilezuelano, y al igual que en el primero, no estoy presentable para salir en el video, por eso enfoco aquí a las campanitas y quenas y quenachos o lo que sea que fuera eso, y semitoyos, y eso sería todo, y de nuevo muchas gracias por arruinar su tiempo viendo esta porquería de canal y de video. Así que chau.